Rondando el alma. Si estamos listos, cantemos. Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo de Dios hay en mi alma hoy, gozo de Dios hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo de su luz. Gozo de luz hay en mi alma hoy, gozo de luz hay, a quien salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo de Dios hay en mi alma hoy, gozo de Dios hay, a que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Miré de pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo de Dios hay en mi alma hoy, gozo de Dios hay, a que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Número 5, me gustó, bondad tan infinita. Un canto más antes de prepararnos para aquellos que van a administrar y van a participar de la cena del Señor, para que estén preparados. Número 5, oh bondad tan infinita. Si estamos listos, cantemos. Oh bondad tan infinita, hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterna y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Sobre él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, insondable mar. Es la gracia salvadora
ética. La ética del varón de Dios. Y tuvimos viendo primeramente que la palabra ética simplemente quiere decir un conjunto de leyes, un sistema de principios morales, los cuales nos ayudan a entender lo que es correcto y lo que es incorrecto en nuestra vida, lo que nos da dirección en nuestra vida para que hagamos decisiones correctas. Esto es la palabra ética. Y claro que todo esto procede de Dios. La ética viene de Dios, no viene del ser humano. Ya hemos estudiado en tiempos pasados concerniente a esto, y por lo tanto, ¿verdad?, debe de ser esto algo que nos venga a refrescar nuestra mente concerniente a lo que ya hemos visto. Solo que la palabra ética quiere decir un conjunto de principios morales, los cuales gobiernan nuestra vida para hacer decisiones correctas en nuestra vida, que puedan mover entre lo malo y lo bueno. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no nos ponemos a pensar las consecuencias de una acción que voy a tomar en mi vida. Y esto, ¿verdad?, nos ayuda para que nosotros nos podamos detener un poco, meditar sobre lo que está delante de nosotros y poder visualizar en nuestra mente nuestra decisión y las consecuencias que habrán de ocurrir concerniente a la decisión que nos tomamos. Esto es la ética. Solo que cuando hablamos de la ética del varón de Dios, estamos simplemente diciendo el conjunto de principios, moralidades que el cristiano debe de tener en mente. Y claro, ¿verdad?, que le hemos dado un título separado concerniente a esto. Hoy en esta noche vamos a estar estudiando sobre la administración. La administración. Y para esto quiero que nosotros miremos en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Y considere lo que el apóstol Pablo aquí nos está escribiendo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. En este capítulo, especialmente los versículos del 1 al 13, el apóstol Pablo está contrastando un administrador pues que realmente no es un administrador fiel con el administrador fiel. Usted puede leer los versículos 1 al 13 y puede ver la manera en cómo el apóstol Pablo viene a contrastar, ¿verdad?, el ministro que no es fiel y el administrador que es fiel. Pero considero que es el versículo 1 y 2, porque este será nuestro texto áureo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Solo que aquí miramos primeramente, ¿verdad?, la palabra administradores. La palabra administradores es la palabra griega oikonomas. Esta palabra griega es una palabra compuesta por dos palabras. La primera palabra, ¿verdad?, es la palabra oikos, que quiere decir una vivienda, casa, hogar. Todo depende en el concepto o en el contexto que se use cuando se usa la palabra oikos. Esta palabra la va a encontrar muy común en el libro de Hechos. Y usted va a encontrar esta palabra y ahí se usa en diferentes maneras. Pero según los lexicógrafos nos van a entender que es una vivienda, una casa, un hogar.
La segunda palabra que miramos aquí es la palabra nomos. Y a todos sabemos esta palabra, ¿verdad? Es la palabra ley. Pero según los lexicógrafos nos dan a entender que la ley, perdón, que la ley es una distribución de mandamientos, es una asignación de leyes o de mandamientos que la ley impone. Por lo tanto, según los lexicógrafos dicen, ¿verdad?, que es uno que viene a administrar fielmente los mandamientos o las leyes. Entonces, cuando venimos a juntar ambas palabras, vivienda y la definición que los lexicógrafos nos dan concerniente a esta palabra, tenemos la definición siguiente, que un administrador, es un siervo asuntos de mano. Uno que dirige los asuntos del amo es lo que es la palabra administrador. Y en este caso, ¿verdad?, el amo claramente viene siendo nuestro Señor, viene siendo Dios. El administrador o el que dirige los asuntos viene a ser, en este caso lo estamos usando, el varón de Dios. El varón de Dios. Entonces, la pregunta que queremos contestar hoy en esta noche y queremos estudiar es la siguiente. ¿Qué es lo que el varón de Dios debe de dirigir, administrar, que el amo le ha encargado? ¿Qué es lo que el administrador debe de dirigir? ¿Qué es lo que el administrador debe dirigir? Debe de fielmente administrar. ¿Qué es lo que el amo le ha dado a su cargo? Y primeramente, ¿verdad?, tenemos, vamos a ver lo que Dios nos da a nosotros, varones. Estamos hablando de el hogar, ¿verdad? Y primeramente, otra vez, hermanas, la esposa. La esposa. Recuerden, estamos hablando sobre el varón de Dios que debe de ser un administrador fiel. Pero primeramente tenemos que probar bíblicamente que la mujer nuestra, la esposa, es algo que Dios nos ha dado. Uno piensa, ¿verdad?, que es lo que uno ha escogido, pero es algo que Dios nos da. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios capítulo 5, que es el versículo, déjenme buscar el pasaje, Proverbios capítulo 5 y versículo 18, me parece. Dice: sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Está hablando de la esposa. Está hablando de la mujer que escogemos en nuestra juventud. Solo que la palabra del Señor nos dice que si nosotros tenemos el libre albedrío y venimos a escoger la mujer con la cual nos vamos a casar. Dios está trabajando, está obrando en todo esto. Pero no de lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 14. Proverbios capítulo 19, versículo 14. Dice: la casa y la riqueza son herencia ¿de quién? De los padres. Mas de Jehová la mujer prudente. La mujer, y claro, ¿verdad?, la prudente, ¿verdad?, es herencia de Dios. Solo que ya tenemos dos versículos, Proverbio
5, del 18 en adelante, y también este Proverbios, capítulo 19, versículo 14, que nos da a entender que la mujer nuestra, Dios se la ha dado. Dios nos ha dado a nuestras esposas. Versículo Proverbios 18, 22 también. Nota lo que dice Proverbios 18, 22. Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice: el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia ¿de quién? De Jehová. La palabra benevolencia, ¿a qué se refiere? Es algo gratis, ¿verdad?, que Dios da. Es el favor de Dios, y aquí se está refiriendo ¿a qué? A la mujer. Hay varios textos que podemos usar para comprobar bíblicamente que nuestras esposas, Dios nos las ha dado. Claro, nosotros nos hemos escogido, pero Dios nos ha dado la esposa. Está Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Está Malaquías capítulo 2, versículo 15. Todos los versículos nos dan a entender que la esposa es algo que Dios nos ha dado. Y recuerde, nosotros, yo, varón de Dios, debo de ser administrador de los bienes que mi amo, que Dios me ha dado. Entonces la pregunta que cabe aquí, ¿verdad?, es: ¿cómo debo yo de administrar fielmente esto lo cual Dios me ha dado? ¿Cómo debo yo administrar? Y claro, ¿verdad?, que no voy a meterme en detalles porque acabamos de estudiar un estudio donde habla de esto. Y también hemos estudiado anteriormente. Pero sabemos bien, ¿verdad?, que como esposo, no solamente debo yo de mantenerme firme en tratar de hacer que mi esposa venga a ser una mujer piadosa. Es decir, le debo de enseñar el Evangelio, si acaso no es cristiana. Le debo de enseñar que la obediencia a Dios es importante. Esto lo demuestra Efesios capítulo 5, versículo 26. Además de esto, yo como varón de Dios, como administrador de Dios, debo de entender que la debo de santificar, y no es con mis propias fuerzas, porque Juan capítulo 17, versículo 17 dice que la santificación viene por medio de la palabra de Dios, y entonces yo debo de santificarla. Ahora, son versículos declarativos, como ya he dicho anteriormente, que no nos demuestra un proceso en cómo llevar a cabo este procedimiento. Solamente está declarando lo que yo debo de administrar. Y claro, ¿verdad?, que necesitamos que preocuparnos por ello. Porque la mujer que Dios me ha dado, es la mujer que, como dice 1 Timoteo 5, 14, vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 5, 14. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14. El apóstol Pablo aquí hablando de las viudas, y note lo que dice aquí en el versículo 14. Dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y noten, gobiernen su casa. Entonces, si mi mujer va a tener que gobernar el oikos, mi casa, entonces yo debo de entrenarla, yo debo de enseñarle en cómo gobernar bien la casa. Esa es mi responsabilidad. Estamos hablando de un buen administrador. ¿Ok? Entonces, no solamente debo de enseñar el Evangelio, debo de enseñarle que la obediencia a Cristo Jesús es importante, debo de santificarla, pero también debo de enseñarle en cómo administrar el hogar, para que el hogar sea un hogar que venga a crear, como dice Malaquías 2, 15 en adelante, hijos piadosos. Porque la mujer es la que va a pasar la mayor parte del tiempo con nuestros hijos, y les va a enseñar. ¿Y qué es lo que les va a enseñar? Solo que entonces todo esto, ¿verdad?, está hablando bajo la ética del varón de Dios concerniente a la esposa. Solo que primeramente hemos establecido que la mujer, Dios se la ha dado. Sí, usted la escogió, pero Dios se la ha dado.
Y allá nunca están un poquito, como se llama en inglés, rough on the edges, ¿verdad? Están filosas con los reguladorías. Se tienen que lijar, se tienen que pues ayudar para que lleguen al punto en como Dios las quiere. No creen que va a ser trabajo fácil. Y esto se le va a enseñar a los jóvenes que van a casar, ¿verdad? Creen, ¿no? Porque va a ser esposa, creen que ya va a estar como logro, mero logro, que, ¿verdad? No, se tienen que trabajar. ¿Que no es así? Usted vale con un hermano que esté casado 50, 70 años, de ver qué conserva que usted está. Una vez le preguntó a un hermano americano, cumplió 70 años de libertad, y le dije, brother, what's the secret to your success? ¿Qué es el secreto del éxito de tu vida matrimonial? Y contesta, yes, honey. ¿Conoce bien esa palabra? Yes, honey. Sí, mi amor. Bueno, no es todo, ¿verdad? Pero la cosa es de que uno debe de entender estas cosas, que como buen administrador de Dios debe de entender eso. Segundo, estamos hablando de los hijos. De los hijos. Y para los hijos tenemos Salmos 127, versículos 35. Los hijos son herencia de quién? De Dios. Es por esto cuando mi esposa y yo aconsejamos a parejas que se quieren casar, una de las clases que enseñamos es cómo planificar la familia. Porque no nomás es de casar y ya, ¿verdad? Y, soy el cinto, vamos a tener que esperar un niño, una niña, lo que sea, ¿verdad? La cosa es que se tiene que planificar la familia. Se tiene que planificar. Entonces, cuando uno ya tiene todo planificado para la familia, entonces ya comienza a tener familia. Ya sabe lo que va a suceder, ya sabe lo que se va a llevar a cabo. ¿Qué responsabilidad trae un hijo? ¿Qué responsabilidad trae una hija? Me estoy refiriendo al varón de Dios. Recuerde, usted tiene que ser el administrador de todo esto. ¿Qué responsabilidad trae un hijo? ¿Qué responsabilidad trae una hija? Bueno, primeramente, ¿verdad? Si no tiene aseguranza de hospital, va a tener que pagar el bill del hospital, ¿no? La responsabilidad. ¿Pero qué es de la crianza del hijo? ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4? Que crearlos en disciplina y demostración del Señor. ¿Qué envuelve todo eso? Estas palabras. Cuando los niños vienen, no van a comer zacate, como decía mi papá. Dijo, los niños no comen zacate, comen comida. Y se tiene que administrar bien todo eso. Uno como padre debe de saber de que, bueno, yo creo que 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14 lo explica bien. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14, no sé lo que dice la palabra de Dios. Aquí está el apóstol Pablo hablando concerniente a las congregaciones, y está hablando, él está presentando como el padre espiritual de estas congregaciones que él estableció. Cualquier predicador, cualquier persona que evangeliza a otra persona ya se convierte en padre espiritual de esa persona. Y hay ciertas responsabilidades que el padre espiritual tiene hacia sus hijos espirituales. Y el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente en el versículo 14. 2 Corintios 12, 14 dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y luego el apóstol Pablo dice en el versículo 15 lo siguiente, dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún mismo me gastaré, de todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sean amados menos. Nuestros hijos son días, sean amados. Pero eso es un día, ¿verdad? Por más que uno ame a nuestros hijos, muchas veces nuestros hijos no regresan ese amor a uno, ¿verdad? Y especialmente cuando ya están los viejitos.
de Agamalastro. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo aquí, yo siempre he buscado amor a ustedes. El punto que quiero decir con estos versículos es que un buen administrador no busca lo suyo propio, sino que él va a cumplir con su responsabilidad. Aunque su hijo o su hija le ame menos, él como quiera va a cumplir con lo que tiene que cumplir. Y que estamos hablando de las, por ejemplo, en la crianza del hijo, no solamente está lo físico, que algunos son un poquito como el modelo, ¿verdad? Está también lo intelectual, está lo emocional y está lo espiritual. Son las cuatro cosas que miramos nosotros que Jesucristo se desarrolla en Lucas capítulo 2, versículo 40 y Lucas capítulo 2, versículo 52. Y nos enseña, bueno, yo como padre, como buen administrador, como el varón de Dios, tengo que entender eso y tengo que ayudarles para desarrollarlos en ese estado. Lo físico es fácil, ¿verdad? Porque uno va y trabaja y trae comida, pero en lo intelectual, en lo emocional, hay niños, ¿verdad?, que emocionalmente no están estables y por lo tanto causan mucho problema, no solamente en la familia, sino que en la sociedad, porque no están emocionalmente estables. ¿De quién es culpa? En Estados Unidos le echa la culpa al gobierno y por eso le cae cada chequecito, ¿verdad?, cada mes. Pero no es culpa del gobierno, es culpa de los padres. Y hoy en día, ¿verdad?, para poder apaciguar todo esto, pues llevas con un doctor y luego te quieren dar una medicina bien potente que te traen con un sándwich. Porque ellos tampoco no quieren tratar con esto, son problemas difíciles de tratar. Y lo espiritual, pues estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de cosas de Dios. Bueno, el varón de Dios debe de ser un buen administrador en todas estas cosas. La vida matrimonial, no, la vida casada no es una vida fácil. Es una vida un poco difícil, pero una vida, ¿verdad?, que se puede lograr y se puede vivir con la ayuda de Dios. Cuando uno deja a Dios afuera, entonces es cuando se ven a complicar las cosas, porque Dios no está. Y es lo que dice Salmo 127, si Dios no edifica la casa, ¿qué pasa? En vano trabajamos. Por lo que entonces necesitamos que entender eso. Bueno, son cosas que ya habíamos estudiado, pero lo traje como algo para refrescarlo. El tercer punto, ¿verdad?, es concerniente a los bienes. Estamos hablando de lo material, estamos hablando de el dinero. Ay, como tenemos algunos de nosotros muchos problemas con dinero, ¿verdad? No nos alcanza durante la semana y algunos tenemos buenos trabajos y aún así tampoco nos alcanza. Estamos hablando de todo esto. En el libro de Ageo, capítulo 2 y versículo 8, no sé lo que dice la palabra de Dios. El profeta Ageo, en el Antiguo Testamento, Ageo, capítulo 2 y versículo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Es un libro que nunca vamos y debemos leer, pero que en ocasiones de batalla para encontrar, pero ahí está en el Antiguo Testamento. Ageo capítulo 2 y versículo 8 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Estas palabras, todo le pertenece a Dios. Todo. Esto quiere decir que Dios es el que nos da todo. Ageo capítulo 2, versículo 8. Esto lo puede contrastar con 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 8. Allí el apóstol Pablo nos está diciendo de que todo lo que tenemos viene de Dios. Podemos leer el pasaje. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8 dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8 dice la palabra de Dios:
y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y aquí la palabra gracia se usa bajo el contexto, y el contexto es el dinero. Al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta palabra Pablo está diciendo, Dios te da todo. No hay necesidad de que tú tengas que ir más allá, porque Dios te ha dado todo conforme a los límites en el cual tú vives. Pero algunos de nosotros salimos de esos límites y queremos abarcar mucho más. Y ahí es donde viene el problema. Y lo que nos lleva a ese punto es la codicia. Algunos digan, bueno, yo no soy codicioso. Bueno, cuando salimos del contentamiento, que habla 1 Timoteo 6, del contentamiento, que debemos ser contentos y alegres con lo que Dios nos da. Cuando no estamos contentos y alegres, salemos de esa postura a algo más mejor, es cuando vienen los problemas. Y el versículo 10 donde nos habla todo, dice que el amor al dinero es lo que causa los problemas. Y el amor al dinero, claro que ahí estamos la palabra codicia. Solo que entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Que yo como buen administrador, como varón de Dios, debo de saber cómo administrar bien mi cosas materiales, ni dinero en el hogar. Y esto claro que nos lleva a un presupuesto. ¿Qué tanto de nosotros aquí tenemos presupuestos en el hogar, hermano? Bueno, no levanten la mano porque no quiero. Pero un presupuesto es unos límites en lo que podemos gastar. Es decir, está la entrada de dinero, ¿verdad? ¿Qué tanto? Vamos a poner $100. Y luego la salida son otros, son $300. Pues ya estamos arruinados. Ya estamos arruinados. Si la salida son $300, la entrada no es 100. No se lleva una mente de un ingeniero, ¿verdad? Para figurar que tenemos problemas. Tenemos problemas. Entonces, miramos nosotros que un buen administrador de Dios debe de balancear todo esto. Y esto todo, hermanos, dice, bueno, está el versículo para esto. Bueno, qué bueno que me preguntó. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33. Dice, ¿a quién se le ocurre edificar una torre sin primeramente ponerse a sentarla a pensar qué es lo que va a necesitar? Ahí está el principio. ¿A quién se le ocurre? Pero la cosa es de que, como yo he ido a personas que dicen, bueno, Dios va a proveer. Sí, Dios va a proveer. Pero ¿saben ustedes qué es lo primero que se viene a sacrificar para que todo esto se venga a proveer? ¿Qué es? Familia. Bueno, la familia y la iglesia. Ya cuando se ganan dos o tres trabajos, ¿verdad? Ya no lo miras aquí. Hermanos, que estuve trabajando. ¿Qué te pasa, hermano? No, es que ya, pues conseguí un segundo trabajito. Y lo primero que pasa es la iglesia. Dios. Y luego por los hijos, de día los hijos no ven al papá o a la mamá, a lo mejor se quedan en la casa solos, ¿verdad? Porque están todos juntos trabajando. Pero una cosa lleva a otra cosa. Entonces, un buen administrador de Dios debe de entender que debe de existir un presupuesto en la vida de uno, hermanos. No hay que pensar, bueno, Dios va a proveer o Dios me va a ayudar. Y después de todo esto, ¿verdad? Uno llega, y claro, ¿verdad? Que no lo estoy diciendo de una manera mala, ni tampoco quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero después vamos a quién, a que nos ayude. La iglesia. Y claro que sí estamos para ayudar. Gálatas capítulo 6 y versículo 1 en adelante dice que debemos desobedecer las cargas de uno de los otros. Y no estoy negando eso. Pero cuando hay ya
falta de usar el cerebro y de no manejar bien las cosas, el consejo que debe recibir, hermano o hermana, usted no gastó el dinero. No hizo un presupuesto correcto. Y de enseñar de verdad que tiene, hay límites en la vida. Y se tiene que llevar a cabo un presupuesto para que quede conforme a él. Miren, en Proverbios capítulo 6, miren el ejemplo que los dan dormida. ¿Recuerdan, hormiguita? Proverbios capítulo 6 dice así. Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 8 dice: vi a la hormiga, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y ser sabios. Es decir, aprendan de esta hormiguita, hombre, lo cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, pero prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hay un famoso señor que se ha destacado como la persona quien, pues uno debe leer sus libros concerniente al dinero. Ya no recuerdo su nombre, ¿verdad? Que al rato se me viene, lo digo. Pero él dice, ¿verdad?, de que uno debe de tener por lo menos en el banco 3 meses de salario nomás reservados ahí a causa de emergencia. 3 meses. Si usted es una persona que saca por mes, saca unos $4,000, entonces tiene que tener $12,000 en el banco. Este es el concepto que da la hormiguita, que la vida nos da. Tiene que ver una ayuda en ese aspecto para que así uno, cuando se llegue tiempo que uno pues no va a trabajar, ya puede sacar de ahí y puede seguir adelante. Recuerde que Dios nunca nos abandona, ¿no? Pero Él quiere que nosotros también pongamos nuestra parte. Y esto es el buen administrador de Dios. Recuerde, ya no somos nosotros nomás. Ahora tengo mi esposa. Quizás tenga 4 o 5 de familia. Todos ellos dependen en mí, en el varón de Dios, que venga a ser un buen administrador de las cosas que Dios me ha dado. Dios me ha dado esposa, Dios me ha dado hijo, Dios me ha dado bienes, materiales, dinero, y yo tengo que ser. Recuerden la definición de un administrador: es un servidor de su amo, que su amo le pone la confianza de que él habrá de administrar bien los asuntos de él, del amo, de una manera bien para que así pueda funcionar bien el hogar. Y recuerde, Dios nos ha dado todo. Nosotros somos los servidores. Y Dios espera que yo tenga suficiente inteligencia que pueda administrar bien estas cosas que Dios me ha dado. Porque un día yo voy a tener que dar cuenta de todo esto. Solo que el varón de Dios debe ser un buen administrador. Preguntas, comentarios, si no cerramos la clase. Mano. Bueno, sobre lo económico, ¿verdad? Ah. Estamos hablando de Dios en lo económico, ¿verdad? Lo espiritual y lo material. Está muy bien lo que dice usted, doctor, ¿verdad? Pero usted vaya a las tiendas, ¿cuánto ha subido? Usted tiene un presupuesto. Va a la tienda, ya le subieron el arroz, el frijol, lo que sea. Vaya a la automotriz, a la carretera, más para que vea lo que han subido. Si no tiene un presupuesto, ya cuando vas, oiga, pues ya subieron esto, ya subieron lo otro. Pues tiene que ajustar, ¿no? Por eso, pero sube todos los días, pero no. Pues sí. Lleva, es una carrera que pasa muy veloz y va más veloz el precio. Pues sí, pero la cosa es de que ahí tenemos también que ver lo que miramos en la mañana de Satanás. Esas famosas. Salud. Ya le hizo estornudar. No, hermano, lo que pasa es que. Bien. No, mire, lo que nos hace problema no son las tarjetas de crédito. Eso. Te lo ponen bien facilita. Tiene $2,000 de crédito y $2,000 de crédito. Pues tú te arrancas ahorita en el Snapchat y donde quiera y ya después. Sí, lo tengo que pagar. Esto como lo pagan. Bueno, yo compraba el gas de ese para la camioneta, ¿verdad? Yo compraba el gas, el freón.
en $4. Y no hace mucho. Vale $11. Sí. Cada botecito así. Sí, ¿cuánto le subieron, hermano? No sé, pero sí. ¿Cuatro a once? Ayer enfriándonos las tortillas, los frijoles. Ya cayó en eso. Bueno, pero acá así estamos, hermano, ¿no? No, lo que pasa es que aquí se vive con casi la mayoría. Ya, pero el varón de Dios debe de ser un buen administrador. Y la Biblia nos enseña en qué cosas debemos de ser buenos administradores. Espero que esta clase en esta tarde haya tenido sentido a todos nosotros. Y espero que sí, ¿verdad? Porque parece que el último punto como que fue una espinita, ¿verdad? Que vino a reventar. Algo que estaba para reventarse, pero sí tenemos que cuidar nuestro dinero. Y claro, ¿verdad? Que Proverbios capítulo 3, y eso no tocamos lo que es lo primero de su dinero. ¿Qué es lo primero de su dinero? Dios. Según haya sido ¿qué? Se lee cada domingo. Según haya sido prosperado. Oye, si sacaste un chequezón de $1,000, ¿a poco vas a rentar un dólar en el plato? No, me sería una vergüenza. Sería una vergüenza. Es lo que Malaquías le dice a los judíos. ¿Acaso harás tú eso con tu gobernador? ¿Lo tratarás así? Él está hablando duro. Y nosotros nos ofendemos con cualquier palabra dura, ¿no? Me ofendió, ¿no? No, Malaquías le dijo. Oye, si Dios te ha bendecido con $1,000, y vas a aventar un dólar en el plato y el Washington va a salir llorando, ¿me entiendes? Con lágrimas. Oye, bueno, eso ya es el colmo. Eso es ofrenda. Eso es limosna, no es ofrenda. Porque la ofrenda debe de ser algo diferente. Solo que no tocamos este aspecto del dinero, ¿no? Y don't get me started con el americano porque ya no tengo tiempo. Pero la cosa es de que debemos administrar bien todo eso. Ok, terminamos pues. Si acá entre nosotros hay alguna. ¿Alguien de nosotros alguna otra? Hermana Eric, con este siempre. Ok, bueno, vamos a terminar. Si acá entre nosotros hay alguien que necesite las oraciones de la congregación, o si entre nosotros se encuentra una persona que quiera entregarse a Jesucristo, ya hemos hablado de lo que tiene que hacer, pero si aún todavía está confuso o confusa, ¿verdad?, de lo que tiene que hacer, pues acérquese y hablamos de ello para que así pueda entender completamente. Pero cualquier que sea su necesidad, le invitamos, nos ponemos de pie, pero nunca su invitación. Vamos a entonar el canto número 24, la palabra hoy sembrada, himno número 24, como himno de invitación. Si estamos listos, cantemos. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tiene su poder. Ricos frutos, unos puedes conceder. Frutos, unos puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos.
me pueden tomar.